La realidad supera la ficción. ¿Y de qué estamos hablando? De la inteligencia artificial, que yo sé que a Clau la asusta un poquito. Ay, no, lo que este me vas tema a mostrar, de las máquinas, no, no, de no los robots. A mí me asusta. Ah, no. Que los deja ahí un poco como, ay, ¿qué va a pasar? Esto lo vimos en las películas. Y vieron que las películas siempre se termina complicando, ¿eh? Siempre. Cuando hay muchos robots muy inteligentes, algo pasa, hay un protagonista que está huyendo de ellos, que lo quiere. Bueno, no sé si eso va a pasar, pero por lo pronto tenemos para mostrarles el último desarrollo de inteligencia artificial y de un robot que los titulares dicen esto: asusta a sus propios creadores. No. Eso en segundos. Pero antes, para que puedan ver la comparación, les vamos a mostrar la robot Sofía, que fue creada por Hanson Robotics, que tiene sede en Hong Kong. No, esa era una chota. Bueno, acá teníamos a Sofía, ¿sí? Que ya sí tiene varios años, es de 2016. Perdón, pará, Jimé, ¿por qué dice que era? Porque una repetía chota la pregunta, está ahí un aparato. Sofía tenía grabado, ¿no? La voz. No. Supuestamente es inspirada en Audrey Hepburn y es como que daba lindos mensajes en contra de la explotación infantil, la explotación animal. Estaba bueno lo que hacía, hacía su gira, charlas, pero mucha gente se sentía súper impresionado por la gestualidad de ella, ¿no? Eso sí. Que si bien no es idéntica a la nuestra, pero nos impresionó. No me vas a decir que no, mira, claro, esas caritas que hace. No me digas que esto es mucho mejor. Hace 10 años no nos imaginábamos que un robot pudiera tener todas estas expresiones que están viendo de Sofía allí. Ella se reía, hacía chistes, bueno, todo que está grabado en su sistema operativo. Pero, en realidad con lo que hacía ella era juntaba frases sin entender lo que estaba diciendo, ¿no? No era tan inteligente, tan artificial, tan inteligente está este artificio. Pero sí tenía mucha capacidad de almacenar información en su nube, digamos, que es su cerebrito. Ahora lo que viene los va a sorprender, y se los digo en serio. La compañía británica Engineer Arts presentó un robot que de verdad tiene gestos y expresiones humanas. Ha provocado reacciones de sorpresa, y lo que dicen es que hasta sus propios creadores están sorprendidos con lo que hicieron. Vamos a ver algunas imágenes. Hasta la vista, de Ameca. A ver. Bueno, mire cómo sigue. No. Sigue cómo frunce, cómo frunce. Y corre el cuellito para atrás, ¿no? Como cuando uno sí, que... Sí, sí. O sea, esto es totalmente Pará, ¿estamos viendo en blanco y negro o qué? No, que... es en blanco y negro, todavía no le han desarrollado el color, pero miren lo que es esa cara. Mirá. No, es increíble. Ahí va siguiendo. Bueno, la idea es que... No, asusta en serio. A mí sí, esto me asusta. No, esto es terrible. No es ficción. Me erizo. Se trata de Ameca, un robot que despertó hace muy poquito en un laboratorio de Reino Unido. No tiene comparación con lo que había creado hasta el momento. Y sobre todo porque esa gestualidad, ¿no? Ahí hicieron una prueba en la que le invaden su espacio personal, se le acerca con el dedito y él se saca la manito. O sea, tiene una reacción... ¿Y por qué es robot? Primera pregunta que te hago, y no es robot. No, dice robot. Ameca no tiene sexo. No tiene género, digo. No, bueno, no, pero no está es como masculinizado el biotipo, ¿no? Sí. No sé, yo lo veo más. No sería un biotipo porque de biología no tiene nada ¿no? No. Un tecnotipo. La sería, idea, ¿no? Mira, ahí lo estamos viendo. La idea de este robot es que en el futuro pueda socializar. Miren lo que es. Ahí se asusta, mira para arriba, tiene esa gestualidad. No, ¿para qué lo van a usar? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, con este tiene la capacidad de mirar, gestualizar de una forma muy asombrosa, muy realista. Y pretenden que en un futuro pueda socializar con las personas. Muestra cómo, ahí les decía, ¿no? Muestra cómo cuando invade su espacio personal lo rechaza saca con la manito, mano. Sí. Como cuando uno te genera rechazo. Mirá todos los que tienen atrás, Jimé. Un montón. Otros ahí. Ponen cara de disgusto. Y bueno, la única cosa que vos te vas a dejar tranquila, Clau, ahí sonreía, Meca. Ay, es sí, que, porque estaba con cara de enojado. Sí, está es que por ahora no puede caminar. Por ahora. Ahí está sorprendido, mira para arriba, mira para abajo. El tema del pestañeo a mí me impresiona. No. Los movimientos de la cintura hacia abajo son limitados, pero sus creadores le han dado un diseño modular y afirman que con las actualizaciones de software próximas sí va a poder caminar. Imagínate, ¿no? Estos corriendo por la calle. Sí, no. ¿Viste la fuerza que en las películas se vuelven agresivos y después rompen todo? No, esperemos que no pase. No. Bueno, la presentación en sociedad, este video lo lanzaron hace algunas horas. La presentación en sociedad tendrá lugar oficialmente en el CES 2022, que es el evento de tecnología más grande del mundo. Va a comenzar el próximo mes, así que vamos a estar trayendo... El Consumer Electronics Show. Todas las actualizaciones. Gordy, ¿es un parlante lo que tiene ahí en el idioma? Sí, no sé, todavía el audio que lanzaron es sin... Perdón, el video que lanzaron es sin audio, no sabemos si habla. Pues suponemos parlante, que va a hablar. Un parlante ahí. Cuando salga el presentamiento oficial,
nos enteraremos si habla, si tiene capacidad para almacenar información, si puede interactuar. La idea es que pueda socializar con las personas. No sé para qué, pero bueno, es muy interesante. Es muy interesante, porque lo caro que imagínate vos, quiero socializar con alguien, voy a comprar un robot de 47 millones de dólares. ¿Y hay información de cuánto salió esta maravilla? No, todavía no, todavía no. Bueno, la idea sí es que tenga su propia inteligencia artificial desarrollada, se considera obviamente que es muy realista y tiene todo un mundo para desarrollarle y va a mostrar las mejores interacciones del aprendizaje automático. Lo interesante es que cada robot está diseñado y fabricado en 3D. ¿Vieron las impresiones 3D? En base al escaneo de personas reales. O sea, te escanearon de forma 3D. Que haga una de la señora. ¿De qué? ¿Una mía? ¿Y por suya? ¿Y por qué? ¿Y por qué mía? Me gustaría. Bueno. Y por eso es que puede tener esas facciones tan reales, ¿no? Sí, increíble. Vamos a ver qué pasa cuando le pongan piel, cuando le pongan ropa. Pero pará, no tiene lo que su rostro ya no su ¿qué es eso? ¿Una silicona? ¿Qué es lo no, que tiene? No sé que cuál tiene? Es el material exacto, pero sí. Y que le ponen piel, pará, ¿le van a hacer injertos de piel? ¿Y él a eso? No, eso no creo. No. Claro. Y para hacerlo más real, tan real como un humano. Mañana. Bueno, poder me parece que se podría. Mañana. Se mira la mano. Sí, mira, sí. No, ¿sabes lo que le voy a traer mañana? Ay, se asusta. Y ¡feliz Navidad! ¿Qué vas a traer? Mañana le voy a traer imágenes. ¿Se acuerda cuando usted y yo éramos chicos? Sí. que se vendían los sex shops? Yo más chica que usted, bueno, siempre, ¿no? Sí, por cuando favor, yo era chica.